Argumentando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere acabar con el hambre y la pobreza, supuestos promotores de Morena ofrecen diversos beneficios a los vallartenses con el único requisito de presentar su credencial para votar del INE. En un video que circula por las redes sociales, grabado en la zona de La Aurora, una de las más populares de la ciudad, se observan a dos personas, un hombre y una mujer, promoviendo un supuesto nuevo programa del gobierno federal, Familia Segura, con el cual el beneficiario obtendría la credencial de excelencia, con la que recibiría diversos beneficios. Tiene un nuevo programa, que el señor López Obrador está teniendo, así como este programa de adultos mayores, de los estudiantes, está un programa nuevo que se llama Familia Segura. Familia Segura. Ese programa nuevo que apenas está promoviendo. Aquí, esto tiene una tarjeta, ¿sí?, que se llama la tarjeta de excelencia. Con esa tarjeta que usted tenga, va a tener todos los beneficios. ¿Y esa tarjeta cómo se tramita? Aquí, registrándose con nosotros. Le van a dar una despensa que consta de eso tiene. Oye, pero si no traigo mi INE ahorita. Sí, vivo cerca. En el video, la supuesta promotora le dice a una mujer que le lleve las INEs de sus familiares para poder recibir esta credencial, con la cual recibiría los beneficios días después de la elección. Ah, tráigame aquí, señor, que se van a las 9. ¿Se van a las 9? Ah, muy bien. La registramos, es gratis. Ya empieza usted a recibir sus beneficios a partir del 15 de junio. A partir del 15 de junio recibe. Y aparte, le van a regresar a usted los impuestos. Y a cada persona, el otro ciudadano, no quiere que haya más hambre, más pobreza. Si en una familia tiene la credencial de rector, la mamá, el papá, los hijos, los mujeres, los casados, los solteros, todos, a cada uno va a ser por persona. Quiere que salgamos de la pobreza, del hambre y necesidad, que cada uno tenga sus ingresos, y se le va a dar de 2,000 a 4,000 cada dos meses. El número de tarjetas es ilimitado, señala la promotora al entregar folletos del candidato a la alcaldía por Morena, Luis Alberto Michel Rodríguez, en cuyo documento aparece la serie de beneficios. Si yo le traigo la de mi esposo, el esposo, su hermano, y aparte la mía, entonces los dos recibimos. Hasta 5 o 10 credenciales, tráigaselas todas y cada uno recibe. Perfecto. Y no decía que vengan todos, como usted que se traiga todas las credenciales de su casa. Aquí lo esperamos, estamos a la 9 de la noche. Ok, déjenme entonces ir a ver. Sí. Gracias, señora. Señal informativa, Javier Frías.